Llegamos al domingo 21 de junio, cuarto recital virtual de música criolla, ¿quién lo creyera? Esta vez titulado Viejo, mi querido viejo. Un día muy especial para todos, lógicamente, pero creo que con una dosis de sensibilidad mayor para los que no los tenemos cerca. Y bueno, es por eso que yo recurro a ese recuerdo fotográfico que es la imagen última que yo tengo de mi padre antes de que partiera hace más de 2 años. Y bueno, es justo y necesario rendir un homenaje, un tributo en este día especial a todos los padres de familia, a todos aquellos que nos volvemos viejos y bien asumimos la paternidad, porque los primeros síntomas son cuando los amigos de tus hijos preguntan por tu viejo. ¿Cómo está tu viejo? ¿Qué es tu viejo? ¿Día tu viejo? Sin serlo, pero bueno, ya vas asumiendo esa etapa nueva de la vida, la paternidad. Qué gran oportunidad que nos brinda Dios. Y bueno, y para los que también tienen a su cargo la formación de menores de edad sin ser padres naturales o biológicos, también es mérito. Porque es muy cierto eso de que padre es el que cría, no el que engendra. Una gran verdad. Bueno, para todos los padres va dedicado este cuarto recital virtual de música criolla, esta vez titulado Viejo, mi querido viejo. Daremos inicio a este cuarto recital virtual de música criolla, Viejo, mi querido viejo, con una canción de la compositora Consuelo Sarabia Chávarri, un tema que aprendí de nuestros inolvidables hermanos Añarto, una bellísima interpretación y además muy adecuada para momentos como este. El título que doña Consuelo le puso fue No hay viejo como mi viejo, y aquí viene la reflexión para todos aquellos que siempre sufren estos avatares de la brecha generacional y, bueno, tienen cosas pendientes, pues siempre entre padre e hijo hay algunos pendientes que, por experiencia se los digo, uno tiene que ir limando, ir resolviendo, ir convirtiéndolos en casos del pasado. Bueno, lo mismo me sucedió a mí. Tuve la suerte de tener una reconciliación con mi padre durante muchos años, y un día me animé a cantar esta canción, cogí mi guitarra, copié la letra de la canción, lo llamé a mi amigo Segundo Flores Casas, para variar, siempre apoyando, y a mi amigo Pepito Mantero, con quienes compartí esta versión, que ahora quiero ponérselas a consideración de ustedes, y bueno, compartir lo que sentí en ese momento cantándole a mi viejo. Y además de verlo, escuchar el tema con mucha satisfacción, con mucha alegría y seguramente ese sentimiento que muy poco mostraba. Esto es parte de mi experiencia en mi larga etapa de reconciliación con mi padre, lo cual me deja una tranquilidad invalorable. Y además estoy seguro que con esta canción lo seguiré recordando y bueno, lo tendré siempre presente. Para ustedes, mi guitarra, mi voz y el tema de doña Consuelo Sarabia Chávarri, el título es No hay viejo como mi viejo. Thank you.
para ti. Son mis mejores versos, como pétalos tersos de una flor. Para ti, mi sonrisa más pura, pues toda mi ternura yo la guardo en tu amor. Para ti, mi más noble pensamiento, pues mi mayor contento es escuchar tu voz. Para ti, mi más noble pensamiento, pues mi mayor contento es escuchar tu voz. Para ti, Padre querido, yo quisiera un mundo de ilusiones y promesas, una eterna y hermosa primavera, un altar en el cielo cuando rezas. Una eterna y hermosa primavera, un altar en el cielo cuando rezas. Yo quisiera que tus sienes plateadas a la luna le robaran su pureza, se tiñeran con esa rubia cascada en los rayos del sol cuando te besa. Se tiñeran con esa rubia cascada en los rayos del sol cuando te besa. Y quiero como un arrullo oír tus sabios consejos para decir con orgullo: no hay viejo como mi viejo. Y quiero como un arrullo oír tus sabios consejos para decir con orgullo: no hay viejo como mi viejo. Para ti, Padre mío, Padre libre, Padre errante. Hermosa primavera, un altar en el cielo cuando rezas. Una eterna y hermosa primavera, un altar en el cielo cuando rezas. Yo quisiera que tus sienes plateadas a la luna le robaran su pureza, se tiñeran con esa rubia cascada en los rayos del sol cuando te besa. Se tiñeran con esa rubia cascada en los rayos del sol cuando te besa. Y quiero con un arrullo oír tus sabios consejos para decir con orgullo: no hay viejo como mi viejo. Y quiero con un arrullo oír tus sabios consejos para decir con orgullo: no hay viejo como mi viejo. Comprenderán, amigos, que, como dije al comienzo, la fecha es especial, más aún para los que no tenemos a nuestro padre cerca, pero bueno, hay una satisfacción de todas maneras de poder rendirles un homenaje y recordarlos. Recordarlos como en vida, porque siempre serán parte de nuestra existencia. Hay mucha sensibilidad en torno a este cuarto recital y bueno, tenemos que continuar. Ese es el gran postulado del artista. La función continúa. ¿Y qué mejor si continuamos con la obra de otro de los grandes patriarcas de la guitarra moderna en este caso, el creador de esta corriente fabulosa
que muestra no solamente la música popular, sino muestra la formalidad dentro de esta expresión, dentro de la música criolla. Don Gastón Arteaga escribió unos finísimos versos dedicados, muy probable, a una mujer, Miraflorina, y además con este título. Y quien musicaliza esta poesía es nada más y nada menos que este gran señor, don Carlos Jaire Ramírez, un egregio personaje de nuestra canción popular, no solamente como multiinstrumentista, como musicalizador, sino también como miembro de muchos colectivos que contribuyeron a mantener vigente nuestras tradiciones. Maestro Carlos Jaire, el aporte suyo, donde quiera que esté, a nuestra cultura es invalorable y nosotros siempre le rendiremos tributo y siempre diremos que usted es uno de los patriarcas de nuestra música criolla, a través de su guitarra y a través de todas sus propuestas musicales. ¿Qué les parece, amigos, si nos atrevemos a proponer en esta parte del camino, en esta parte del recital, esta canción tan bella titulada Miraflorina, musicalizada por Carlos Jaire y escrita por Gastón Arteaga? Va para ustedes. Muchachita sencilla, de buen corazón, eres hermosa, cual una diosa, eres fragante, cual una flor, raros fulgores tienen tus ojos, cuyo destello abraza el corazón. Tus labios son un manantial de dulzura que invitan a libar de ellos el amor. Es tu cuerpo frágil, esbelto, figura voluptuosa que enajena la razón. Mira Florina, resplandeciente de la ciudad, jardín. Mira Florina, flor resplandeciente de la ciudad, jardín. Don Gastón Arteaga en la letra, don Carlos Jaire Ramírez en la música. Vamos a hacerlo de nuevo. Dice: mira Florina, muchachita sencilla, de buen corazón, eres hermosa, cual una diosa, eres fragante, cual una flor, raros fulgores tienen tus ojos, cuyos destellos abrazan el corazón. Tus labios son un manantial de dulzura que invitan a libar de ellos el amor. Es tu cuerpo frágil, esbelto, figura voluptuosa que enajena la razón. Resplandeciente de mi ciudad, jardín. Mira Florina, flor resplandeciente de mi ciudad, jardín. Ay, 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 qué bonita canción, Dios mío. Qué bonita canción. Miraflorina es un valse
que deberíamos de cantarlo todos. Hay que abrir las puertas, hay que sacar la llave de ese vals. Tremendo vals de alto calibre, a disposición, artillería pesada de nuestro cancionero. Gracias, maestro Jaire, gracias, maestro Arteaga. Bueno, vamos a continuar y les cuento que durante esta etapa de confinamiento recibo la llamada de nuestra amiga Patti Dajes, conocida productora de Una y Mil Voces, y me pregunta si tengo algún tema relacionado a aquellas personas que están siempre, como se dice, en la primera línea de acción, aquellos que no paran nunca, aquellos que se enfrentan a lo que el común de personas no se enfrentan. Me refiero a los médicos, las enfermeras, los paramédicos, las ambulancias, los policías, los soldados, la baja policía y todos esos personajes que siempre están en nuestro día a día y que a veces, arriesgándolo todo, a cambio de nada, cumplen un rol importantísimo. Bueno, el pedido de Patti realmente me trajo la reflexión y me motivó a escribir unos versos a los cuales titulé Ángeles sin alas. Se lo presenté, le gustó mucho a Bartola y la propuesta fue que se cantara en un colectivo de voces femeninas, 11 voces femeninas, y que ahora vamos a conocerlas a medida que vayamos escuchando esta canción, que tuve el honor de que ellas la grabaran y se presentara oficialmente en el reconocido SAMU del Ministerio de Salud. Tuve, digamos, el alto honor de recibir la llamada de un representante del doctor Malpica para comunicarme que esta canción se estaba convirtiendo, a partir del momento de su lanzamiento, en el himno del SAMU. Un honor, doctor, y además poder colaborar con algo mínimo como es el hacer una canción y que sirva de motivación además para la comunidad en general, que vean que existen personajes como los que mencionamos en la canción y que están dispuestos a salir al frente por nosotros, así es, sin nada a cambio. Para esta gente maravillosa, para estos ángeles sin alas, va esta versión muy especial. Que un rayo de luz cruza tu ventana. Tú que llevas el pan a tu mesa todas las mañanas. Tú que vives un día mejor cuando sientes en casa el calor. Cuando tienes momentos de amor con los que amas. Tú que ves por las calles vacías sangre derramada. Tú que corres siempre las cortinas para no ver nada. Tú no sabes que hay gente que va reclamando tu solidaridad, arriesgando su vida quizás a cambio de nada. Son aquellos soldados sin nombre, llegará. Por las noches se oyen las sirenas, llevan gente buena, no descansará. Ellos cumplen, su familia espera. Thank you.
te sientes que un rayo de luz cruza tu ventana. Tú que llevas el pan a tu mesa todas las mañanas. Tú que vives un día mejor cuando sientes en casa el calor. Cuando tienes momentos de amor con los que amas. Tú que ves por las calles vacías sangre, sangre derramada. Tú que corres siempre las cortinas para no ver nada. Tú no sabes que hay gente que va reclamando solidaridad, arriesgando su vida quizás a cambio de nada. Son aquellos soldados sin nombre, ángeles que el hombre no podrá premiar. Son aquellos que siempre responden y a tiempo y en orden siempre llegarán. Por las noches se oyen las sirenas, llevan gente buena, no descansará. Ellos cumplen, su familia espera. Nadie desespera. Es humanidad. Humanidad, es lealtad, humanidad. Solidaridad, amor, es hermandad, humanidad. Comprensión, respeto. Es humanidad. Ángeles sin alas, tema para reflexión. No nos olvidemos de este contingente que siempre está para ayudarnos, para apoyarnos, para darnos la mano. Dios lo bendiga siempre. Y en estos momentos distintos, momentos difíciles, momentos en que las personas cercanas se nos van, porque lamentablemente es parte de la cuota de todo este proceso de pandemia, quisiera hacer un paréntesis para rendir un tributo muy especial a alguien que nos deja quizás con un camino inconcluso. Me refiero a don Luis Repeto Málaga, uno de los hombres más importantes de los últimos tiempos en el Perú. Gracias a él pudimos conocer algo más sobre nuestro patrimonio inmaterial, sobre los museos, sobre nuestras tradiciones, y además con una agenda pendiente. Se nos fue Lucho Repeto y nos deja pues un vacío difícilmente de llenar. Merece todos los honores, merece todos los discursos, merece ser conservado en el corazón y en la historia de nuestra patria. Para ti, Luchito, donde quieras que estés, este sencillo, 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 pero sentido recuerdo para ti y para todos los que escuchan y sintonizan este cuarto recital virtual de música criolla. El patrimonio inmaterial, completamente de luto, le rinde justo tributo en este duelo cultural al señor Lucho Repeto, por ser el hombre valioso al que el Todopoderoso recibirá con honores y un bordón de los mejores que acompañe su reposo. Dios te tenga en su gloria. Lucho Repeto. Así es, amigos. La función continúa y lo que vamos a traer en este momento es un tema esencial dentro del cancionero de nuestra música criolla y además le corresponde al bardo inmortal Felipe Pinglo Alba. El título
el espejo de mi vida. Pero no solamente queda en la presentación. Aquí nos hemos preocupado en mostrar la historia mediante la cual el tema sale a la luz, digamos en el ámbito comercial además, y queda impregnado en el gusto popular y además por el contenido que es muy reflexivo. Y también es un pedido de varios padres de familia que están viendo este cuarto recital virtual de música criolla. Bueno, debemos decir de que en la época de oro de la canción criolla, con los arreglos de nuestro recordado pianista Manolo Ábalos, grabó este insigne e ilustre cantante don Roberto Tello esta canción de Felipe Pinglo y realmente la hizo popular. Esta canción tuvo un ciclo de mucha aceptación y lógicamente con el paso de los años fue siendo reemplazada por otras canciones que vendían posteriormente. Luego, don Oscar tuvo la genial idea de poder refrescar esta parte del cancionero con una versión muy muy especial que es recitada y cantada y que trajo, digamos, a la palestra nuevamente el tema del espejo en mi vida y fue conocido por las nuevas generaciones, tanto así que se creó un puente generacional gracias a la versión de don Oscar que se hizo precisamente en Una y Mil Voces en uno de los programas que conducía Bartola. Entonces, lo que vamos a presentar es un collage de la canción mostrando todas estas secuencias que finalmente escriben la historia de nuestra música criolla y hacen que valses como estos permanezcan imperecederos y demuestren que sin necesidad de aparatos de marketing o modernidad sigan manteniéndose vigentes a través del tiempo y las generaciones. Eso hizo Felipe Pinglo Alba, eso hizo Roberto Tello cuando la cantó y eso hizo don Oscar Avilés cuando refrescó el tema. Para ustedes, amigos, el espejo de mi vida. Ayer tarde me he mirado en el espejo, pues sentía por mi faz curiosidad. Y el espejo, al retratar mi cuerpo entero, me ha brindado dolorosa realidad. Estoy viejo, hay arrugas en mi frente, mis pupilas tienen un débil mirar y mis labios temblorosos, arrugados, saboreando están los besos que ayer dieron yo y no dar. Y mis labios temblorosos, arrugados, saboreando están los besos que ayer dieron yo y no dar. Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y halagado con afuera, mas aquella juventud que yo tenía fue muy loca y no la pude remediar. Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios vi fugar. Y hoy tan solo de este apogeo me queda bucle, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. Y hoy tan solo de este apogeo me queda bucle, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. El espejo en que me vi hoy es mi amigo, porque mudo me ha mostrado la verdad. Hoy conozco el secreto de mi olvido y comprendo el porqué de mi orfandad. Pobre viejo, dirán todos al mirarme, pobre viejo, el eco repetirá. Y este viejo, ensayando una sonrisa, una mueca de desprecio, con orgullo ofrecerá. Y este viejo, ensayando una sonrisa, una mueca de desprecio, con orgullo ofrecerá.
tuve amores y mujeres a porfía. Fui picado, agarrado, o papá. Fue muy loca y no la supe remediar. Por los años huyeron mis privilegios. Uno a uno mis inicios vi fugar. Hoy tan solo de ese apogeo me queda cumple retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. Hoy tan solo de ese apogeo me queda un retrato, pañuelos, cartas de amor y nada más. En el año 2009 tuve la satisfacción de poder crear un colectivo denominado La Gran Reunión, y de convocar a 19 padres nuestros de la canción criolla. Muchos de ellos no nos acompañan, pero dejaron un legado insustituible para nuestra historia musical. El último que nos deja, hace unos días nada más, nuestro querido Carlos Pila Curay Chávez, el gran Pila Curay, hincha del Sport Boys, chalaco, de nacimiento, de corazón, gran persona, mejor amigo. No hubo criollo más querendón que nuestro querido Carlos Pila Curay. Hoy estás con tu compañero, mi querido Pila. Estás escuchando desde allá y probablemente cantando tu sensacional repertorio con ese estilo natural, con ese sabor a barrio, ese sabor a puerto que nos enseñaste y nos llenaste el corazón. Mi querido Pilar, sabes que estás acá. Todos saben que estás acá. Y de aquí no te moverás nunca. Ya, ¿mi tío Pilar está o no? Sí. Tío Pilar. Ay, ¿está? Ya. ¿Vas a entrar a la cámara de tortura? A ver. Vamos a ver qué se puede hacer. A la cámara de gas. Yo desde aquí te voy a aplaudir. ¿Qué viene? Los años han pasado. Los años han pasado. Uno tras otro. ¡Qué miedo! Tras otros. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya tus labios son los míos. ¡Ay, ay, ay! Tus labios son los bien prendidos. Contentos y temblando se quedaron. En el eco del aire resonaron. El beso que dos almas deposó. A su macho. En esa parte menor podía entrar la segunda. Después de la segunda. Claro. ¿Vale? Ese es el trago, eso. Una cela, ya la plaza. ¡Dios, pila, cara! ¡Vamos, papel, hombre! Siempre se habla que la gente del Callao es alegre, jaranera y con mucho sabor. Que son otro tipo de criollo, con un carácter especial. Pero nunca supe cómo definir eso con más detalle, en palabras. Cuando conocí a Pili y Walter, me di cuenta que era mejor no tratar de explicarlo, porque ellos mismos son la definición de lo que es un criollo chalaco. El camión mete en un sitio, mete la tarjeta. Sí, sí. Y dice qué sitio está el constante, compadre. Va el camión, sale y se va. ¿No? Y sale, entonces se ocupa, hombre. Lo que hacían 10 hombres, que el hombre ahora habla de la grúa. La grúa. Un hombre que la maneja. Todo es electrónico. El avance, contra el avance no se puede. O sea, el muelle va a quedar vacío más que con los que manejan las grúas. Y trabajadores, mira, mira el container, mira cómo lo saca, compadre. Mira cómo lo jala. Soy Carlos Curay Chávez, más conocido como Pila. Nací en el Callao, he trabajado en el puerto del Callao. Ahora tengo ya 75 años de edad. Bastantes años metido en la música criolla. Y me siento un hombre muy feliz. De un secreto amor, arrancar de mi pecho enternecido. Este suspiro de un secreto amor. La parte musical he venido a hacerla siempre muy joven, pero nunca, nunca con aspiraciones de grabar de esto, sino en jaranas, en bohemia. He sido bohemia en el buen sentido de la palabra. Me
hecho que nos salva de todos. En complicidad con ella. Me atrajo la parra. Hasta ahí nomás, ¿no? Yo me conozco con mi compadre Pila Curay desde la edad de 7 años. Llegamos juntos a vivir al barrio de Chacarita, al barrio obrero número 3. Comenzamos a hacer música a raíz que salieron los embajadores criollos en el año 48 en Radio Atalaya. Nos contagiamos, comenzamos a hacer música, aprendí a tocar la guitarra. Comenzamos a cantar con mi compadre Pila y nos gustó el criollismo y seguimos la trayectoria del criollismo hasta la fecha. Han transcurrido tantos años. Sonríe, mira, el fuego de tu ojo me ha abrazado. Algo que vio y la tío me embriagado. Hace tiempo, traer a mi querido amigo Genaro Falcón y Lezama por la sábana de abajo, como bien decía mi querido Genaro, que Dios lo tenga en su gloria, también parte del colectivo Gran Reunión. Inolvidable, Genaro. Cuando terminaba una canción decía, sí, mamá. Qué cosa maravillosa haber podido alternar con estos verdaderos padres nuestros de la música criolla. Bueno, vamos a escuchar de Agustín Falla un collage de diferentes secuencias escuchando a Genaro Falcón cantando este hermoso vals. Va para ustedes, familia Falcón, Angelita, va para ti. Es
por eso que mi alma entristecida, sí, al no ver a tu imagen a mi lado. Pregúntale, Josefina, a tu conciencia si es que has sabido corresponder al amor mío. Pregúntale, Josefina, a tu conciencia si es que has sabido corresponder al amor mío. Vamos a llamar a Papeo ya. ¿Qué será de Papeo, no? Es un jovencito que toca el cajón muy bien, ¿no? Te veo. El hombre de las zapatillas doradas. Que mi alma entristecida, sí, al no ver tu imagen a mi lado. Otra vez. Es por eso que mi alma entristecida, sí, al no ver a tu imagen a tu lado. Pregúntale, Josefina, a tu conciencia si es que has sabido corresponder al amor mío. Pregúntale, Josefina, a tu conciencia si es que has sabido corresponder al amor mío. Genaro Falcón, la sama. La sábana de abajo. Sí, mamá. qué buena, Genaro. Estamos llegando a los 60 años y para los que pasaron los 60 no debe ser raro escuchar todavía algunos nombres tradicionales de nuestras calles de Lima, aquella Lima antigua dividida en jirones. Bueno, hubo una canción titulada Las calles de Lima que se hizo muy popular gracias a la versión
de los legendarios hermanos Gobea. ¿Ustedes recuerdan los Gobea? Páginas de antaño, ¿no es cierto? Bueno, vamos a recordar, pero no en tiempo de polka, en tiempo de One Step, para poder entender bien el nombre de las 38 calles que consigna esta canción y que, bueno, es grato recordar, sobre todo, como decía hace un momento, para todos los que ya estamos entrando o estamos dentro de la tercera, cuarta, quinta y sexta edad. A propósito, un saludo para mis amigos y amigas de la Peña Virgen del Carmen de San Borja, que están en sintonía. Gracias por ese apoyo invalorable. Muchísimas gracias por siempre estar en sintonía. Bellas personas. Ya nos veremos para poder celebrar con nuestras propias mascarillas. Va para ustedes, ¿eh? Las calles de Lima. Tiempo de One Step, al estilo de los esposos Heró, para Jorge y Cecilia. Pueden bailar, recordando a la oficina de Barranco. Y dice: señorita, la calle a conocer, porque en la vida es lo más esencial, donde se encuentran las hermosuras de esta noble y bella ciudad. Y de nuevo le voy a conceder las principales de la capital, desde el tipo Aní, que es el barrio del buen cantor. Señorita, la calle a conocer, porque en la vida es lo más esencial, donde se encuentran las hermosuras de esta noble y bella ciudad. Y de nuevo les voy a conceder las principales de la capital, desde el tipo Aní, que es el barrio del buen cantor. Hay pericotes, oiga, en carrera de gatos, y en los naranjos, burros afligidos. También hay huevo junto a los patos, en el suspiro de San Andrés. Hay pericotes en carrera de gatos, y en los naranjos, burros afligidos. También hay huevo junto a los patos, en el suspiro de San Andrés. La Victoria también tiene agrado, Santa Teresa también ya parió 7 jeringas y un pejerrey en la calle de Capón. Y San Pedro le aconsejó que lo bañara en el Marañón y le sacuda polvos azules en el acequión. La Victoria también tiene agrado, Santa Teresa también ya parió 7 jeringas y un pejerrey en la calle de Capón. Y San Pedro le aconsejó que lo bañara en el Marañón y le sacuda polvos azules en el acequión. El tigre bravo y mañoso se comió a los gallos pelados, y hay un chivato barbón guarda envuelto en mante vapor, y su cabeza de piedra se metió a la cueva las leonas, y Santa Clara se hizo la cruz. El tigre bravo y mañoso se comió a los gallos pelados, y hay un chivato barbón envuelto en mante vapor, y su cabeza de piedra se metió a la cueva las leonas, y Santa Clara se hizo la cruz. Seguimos. El serrano chillón corcovado toma la coca en el boquerón de doña Elvira, que ha quemado trapitos en el lechugal de Juan Pablo, que come el pacay que encontró en la Alameda Gaspar, y en la amargura su noviciado lo pagará. Hay pericotes en carrera de gatos, y en los naranjos, burros afligidos. También hay huevo junto a los patos, en el suspiro de San Andrés. ¡Vamos! Hay pericotones en carrera de gatones, y en los naranjones, burrones afligidones. También hay huevones junto a los patones, en el suspiro de San Andrés. ¡Que viva Lima y sus calles antiguas! Así es, amigos, y llegamos a una de las secciones más esperadas del recital. Y lo digo por los comentarios que he recibido a lo largo de estos últimos meses. Me refiero a la sección Los Anticuchos, de Willy Terry.
En esta oportunidad vamos a recordar un momento importante en mi vida artística, claro que sí, porque se trata de la oportunidad que me brindó don Lucho Darnan para pertenecer a la última generación de los Troveros Criollos, al lado de Luis Garland Llosa y Mario Sánchez en la primera voz. Entonces hay un registro que quedó grabado de una de las últimas presentaciones a finales de la década del 90, fue esto, en el Cuartel Real Felipe en el Callao. Una de las tantas que tuvimos con don Lucho y que, bueno, además me permitió adquirir mucha experiencia. Vamos a poder apreciar esa guitarra trovera de la que hablábamos hace un momento, la guitarra de Lucho Arlan y la voz de don Lucho también. Mario Sánchez en esa esplendorosa primera voz, yo en una tercera voz y una guitarra de bordoneo. Lindo registro, lindo recuerdo y, bueno, pues los Troveros Criollos para siempre. Vamos a escuchar. En tiempo de polka. Esto va dedicado para la dueña del edificio de Ignacio Lapuente y para que bailen los esposos Edgardo y Rosita Tataje.
Polquita de barrio. Vamos a ver quién más se anima a bailar. Dice: a la chica más bonita, limeñita en general, yo le brindo esta polquita porque es muy original. Ella vive bajo el puente, no hay quien no la sepa amar, porque es tierna y cariñosa en el hablar. A la chica más bonita, morenita angelical, yo le brindo esta polquita porque es muy original. Ella vive bajo el puente, no hay quien no la sepa amar, porque es tierna y cariñosa en el hablar. Carmen Rosa se llama, oiga, esa chica tan guapa. Tiene fina silueta, cuerpo de muñeca y aire de gitana. Cuando va por las calles, todos los mozos le dicen: eres la más hermosa de todo Lima, mi Carmen Rosa. Eres la más hermosa de todo Lima, mi Carmen Rosa. Oiga, oiga. Vamos a ver. A la chica más bonita, limeñita angelical, yo le brindo esta polquita porque es muy original. Ella vive bajo el puente, no hay quien no la sepa amar, porque es tierna y cariñosa en el hablar. A la chica más bonita, limeñita angelical, yo le brindo esta polquita porque es muy original. Ella vive bajo el puente, no hay quien no la sepa amar, porque es tierna y cariñosa en el hablar. Carmen Rosa se llama. Vamos a ver, esa chica tan guapa. Tiene fina silueta, cuerpo de muñeca y aire de gitana. Cuando va por las calles, todos los mozos le dicen: eres la más hermosa de todo Lima, mi Carmen Rosa. Vamos, eres la más hermosa de todo Lima, mi Carmen Rosa. Oiga, con todo. Dicen que recordar es volver a vivir y olvidar es Alzheimer. Dicen, yo no lo digo. Pero bueno, en todo caso, en esta parte del camino recuerdo que a mediados de la década del 80, gracias a mi tío querido Carlitos Scholz, pude conocer a dos personajes que marcaron mucho en mi carrera artística. Me refiero a Manuel Castillo Vera y a don César Oliva Díaz. Mi Cheche viejo y mi Manolito, amigos entrañables, grandes cantores y además compañeros de muchos proyectos. Bueno, les quiero contar que gracias a este vínculo pude ingresar a la agrupación musical criolla del Banco Popular del Perú, primero como músico y después como funcionario, pero en todo caso tuve la oportunidad de no solamente entablar un vínculo con Manuel Castillo, que era trabajador del banco, era empleado del banco, sino además de ser casi parte de su familia, de esta maravillosa familia como son los Castillo Vera, hermanos, sobrinos, nietos, bisnietos, como 700 Castillos, con los cuales debo decir que me honra una amistad de veras entrañable y de por vida. Bueno, en estos avatares, en estas circunstancias musicales y amicales, tuve la oportunidad de conocer, gracias a Manolo, un vals que correspondía a don Guillermo Bolaños y cuyo título era Lima Bruja. Solamente bastó una interpretación de Manolo para quedarme enamorado de la canción. Hablamos de la década, mediados de la década del 80. Esta canción Manolo la aprendió del mismo autor en una de sus tertulias. Recuerdo que Manolo contaba que era amigo del compositor y que prácticamente él era el depositario de este tema. Tanto así que yo siempre se la pedía en cada una de nuestras reuniones. Bueno, pasó el tiempo, Lima Bruja quedó en mi archivo sentimental hasta que se dio la oportunidad de llegar al disco.
recuerdo que Mabela Martínez me pide un tema para incluirlo en una de sus producciones, un tema que no esté muy trillado, lógicamente, y yo siempre tenía a Dima Brujo en el corazón esperando la oportunidad de darlo a conocer. Hablé con Manolo y se concretó la grabación. Hicimos un primer registro en un disco titulado Guardia Vieja, Guardia Nueva. El tema fue caminando, fue entrando en el gusto popular, fue dándose a conocer. Tanto así que cuando llegó la hora de hacer el proyecto de familia, ya con Sayarí Producciones, de familia Castillo Terry, propongo hacerlo de nuevo, simplemente por un tema de mejorar la tonalidad anterior. Y recuerdo que ensayamos el tema en un mi menor, y la propuesta era hacerlo con guitarra y con cajón. Preparamos con José Roberto, mi hijo, que participa en este proyecto discográfico, un acompañamiento especial para Manolo y Carlos, que la cantaban a dúo. Yo creo que esta fue la carta de presentación para muchas cosas más que vinieron en torno al tema Lima Bruja. Fue banda sonora de una obra de teatro, fue fondo musical en un concurso en Chile, tuvo el nombre de este documental que ganó en un concurso de cine digital en el 2012, que se llamó Lima Bruja, Retratos de la Música Criolla con relación a la Gran Reunión, no teniendo nada que ver con la discografía de Gran Reunión. Sin embargo, el tema, por méritos propios y por un peso específico, logró cautivar a mi amigo Rafa Polar para decidir el nombre del documental como el de Lima Bruja. Entonces, nos dimos cuenta de que el tema tenía argumentos propios para poder estar entre uno de los mejores temas de los últimos tiempos, podemos decir, porque es un tema contemporáneo que lo conocimos gracias a Manolo y que ahora es uno de los preferidos del público. Vamos a compartir una escena bastante tierna, porque sucede en la casona antigua de Los Castillos, allá en Enrique Barrón, en Barranco, en donde hay un extracto del documental mediante el cual Manolo y yo podemos mostrarles de una manera casera, de una manera íntima, el tema Lima Bruja. Con todo cariño para ustedes, para Manolo Castillo, viejo patriarca, además, integrante del colectivo La Gran Reunión. Un abrazo. Mala hechicera,
roto al color, la música sigue entre las calles de mi bruja Lima. Vive un amor, amé una flor entre las calles de mi bruja Lima. Viví un amor, amé una mi canción perdida, perdida como un pétalo entre siglos, el charco abandonado por la luna, tristemente se secó. Brotó una flor como una ensoñación, limeña fue la de mirar profundo, la de pétalos de oro, la flor que me embriagó en el jardín de Lima, la hechicera. Brotó al color, la música siguió, y entre las calles de mi bruja Lima viví un amor, amé una flor. Entre las calles de mi bruja Lima viví una voz. Amé una flor. Desde que tengo uso de razón, escucho el tema de Piero, un tema que también ya se dio a conocer, sabemos el origen, sabemos de las circunstancias en que fue creado, y también sabemos que se constituye como el himno del Día del Padre, y hay que decirlo, es verdad, a nivel mundial además, y porque la letra, por méritos propios, ganó ese lugar. Y la música también, porque es una conjunción de melodía, con literatura, y nos cala muy hondo. Y yo he querido hacer una adaptación de esta canción, ya que estoy con mi viejo acá, y además siempre estaré con él, de esta canción, pero en tiempo de vals. Va para todos ustedes, amigos, va para ti, papá. Vamos a ver cómo sale. Vamos con todo. Thank you.
es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con Gran Vía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, tenía el hombre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Bueno, y qué lindo es escuchar a todo este contingente. La verdad, el proyecto Gran Reunión, puedo decir sin ánimo exagerar, marca un hito dentro de la discografía criolla, no solamente por la forma en cómo fue presentado y cómo fue aceptado por el público, porque recuerdo entre el 2009 y 2010 y el volumen 1 y el volumen 2 sucedió toda una movida en torno a esta experiencia discográfica, sino además por la convocatoria y por estos señores que corresponden a una generación de cantores y representan el estatus de muchos barrios tradicionales en Lima. En realidad demostramos que la edad es lo de menos, cuando el espíritu quiere hacer cosas, y estos señores lo demostraron. Yo me siento muy honrado de estar involucrado en el punto de partida de esta discografía denominada La Gran Reunión, los guardianes del criollismo, en complicidad, digamos, con Sayarí Producciones. Entonces, mi homenaje y mi reconocimiento a todos estos viejos maravillosos que me acompañaron en el proyecto. Y bueno, en realidad la edad es una cosa relativa. Y les quiero contar algo. La Organización Mundial de la Salud ha reorganizado los estándares de las edades. Así que para todos aquellos que hablan de la tercera edad, de la menopausa, del climaterio, de... Eso ya no existe, eso ya cambió. Ahora oficialmente hay unos rangos establecidos que se los recuerdo, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 17 años todos son menores
a ver esos agrandaditos de los colegios, esos de 14, 15 años que se fuman su cigarrito, que se compran su preservativo y no saben usarlo. Todos esos son menores, de 0 a 17 años. De 18 a 65 son jóvenes de edad. ¿Qué les parece? O sea, nosotros somos jóvenes de edad. Y además muchos de mis amigos de la Peña Criolla de San Borja, Virgen del Carmen, serían jóvenes de edad. Entonces miren cómo va el rango, ¿eh? De 0 a 17 años, menores de edad. De 18 a 65, jóvenes de edad. De 66 a 79, edad mediana. No está mal el término, ¿no? Edad mediana, claro. Es una edad mediana, pues. De 66 a 79. De 80 a 99, esto va para ti, compadre Fidel, tú que tienes ya 98, son ancianos. De 80 a 99 ancianos. Y de 100 para adelante, para todos esos respetables que llegan, son mayores de larga vida. Yo creo que es una denominación muy interesante, en realidad todas, porque no son ni peyorativas, no son ni violentistas, ni nada que a veces uno no quiere que le digan tercera edad, ¿no? Recuerdo que salían algunos titulares, encuentran ancianos de 50 y tantos años, y no es así, pues. Entonces ahora la Organización Mundial de la Salud tiene un nuevo rango, memorícenlo, de 0 a 17 años, menores de edad, de 18 a 65 años, jóvenes de edad, de 66 a 79, edad mediana, de 80 a 99, ancianos, y de 100 para adelante, guarda, mayores de larga vida. Así que ya saben. Bueno, dicho esto, y hablando de edades, no puede faltar en el Día del Padre, de ninguna manera, mi querido Cheche, pescadito, César Oliva Díaz, importante cantor, importante difusor y dueño de un repertorio espectacular, además. Mi querido amigo César viene a este cuarto recital virtual de música criolla, viejo, mi querido viejo, para cantarnos de Ricardo Ramírez este hermoso y sabroso vals titulado Triste Pasión. Y no se olviden que esto es en el Centro Musical Domingo Yufra. Y en el cajón, ¿quién crees que está? ¿Quién crees que está en el cajón? Cheche, ¿te acuerdas? Pedro el Chino Yufra. Miren esa dupla, pues. El Chino Yufra en el Centro Musical Domingo Yufra. El primero es con idea, el segundo es con G y U. Vamos a escuchar César Oliva, el Chino Yufra, Willy Terry, Triste Pasión. Vamos con todo. Vamos. Ahora del maestro Ramírez, el vals Triste Pasión. Con todo su recuteco, maestro. Vamos. Vamos. Pedro Yufra. Ajá. 90 años. De Oliva no tiene ninguna queja. Tú atormentaste mi cariño con tu pasión sin amor puro. Testigo fui de tu afición. Hoy que recuerdo tu pasado, te encuentro abandonada y arrepentida. Hoy que los años han pasado, recuerdo tristemente aquel ayer. Me juraste querer eternamente y juntarte a mí con gran pasión. Mas el tiempo pasó y todo ese amor tan ciego fue para siempre mi tormento. Hoy te vuelvo a llorar, te veo pasar y digo que aquel recuerdo te hará llorar. Mas el tiempo pasó y todo ese amor tan ciego fue para siempre, para siempre, para siempre mi tormento. Hoy te vuelvo a llorar, te veo pasar y digo que aquel recuerdo te hará llorar. ¡Vamos, Chino! ¡Ay, cuenta, qué bolo! ¡Qué buena grabación, carajo!
atormentaste mi cariño con tu pasión sin amor puro, que chivo cuide tu ambición. Hoy que recuerdo tu pasado, te encuentro abandonada y arrepentida. Hoy que los años han pasado, recuerdo tristemente aquel ayer. ¡Arriba! Me juraste querer eternamente y juntarte a mí con gran pasión. Más el tiempo pasó y todo este amor tan ciego fue para siempre mi tormento. Hoy te vuelvo a mirar, te veo pasar y digo que aquel recuerdo te hará llorar. Más el tiempo pasó y todo este amor tan ciego fue para siempre, para siempre, para siempre mi tormento. Hoy te vuelvo a mirar, te veo pasar y digo que aquel recuerdo te hará llorar. César Oliva, un aplauso para Willy Terry. Don Pedro Espinel Torres, inmenso compositor barriolatino, compadre espiritual de Felipe Pinglo Alba, nos deja un tema para la reflexión y qué mejor oportunidad que cantarlo hoy, Día del Padre, 21 de junio, cuarto recital virtual de música criolla, Viejo mi querido viejo. El título, Prisionero, lo aprendí de Jorge Armas, otro importantísimo guardián del criollismo. Donde quiera que estés, Jorge, para ti. El mundo en su misterio me ha brindado un fruto, dándome consuelo para enmendar quizás errores del ayer. Me ha hecho prisionero de una caricia que jamás sentí, brindándome un afecto para mí entrañable que nunca viví. Absorto me he quedado cuando he contemplado cerca una cunita y celoso me he sentido de la realidad. Hoy comprendo que padre ya soy, mis afectos entrañables doy, lleno de ternura, pleno de fe. Circundan mi cuello y lo aprisionan en un lenguaje raro que solo yo comprendo. Descifro su quebranto cuando balbuciante me llaman papá. Sentir sus voces y sus mimos, saber que valen más que el oro. Si soy un prisionero, no crean que lo niego, son ellos mi tesoro, son carne de mi ser. Si soy un prisionero, no crean que lo niego, son ellos mi tesoro, son carne de mi ser. Sentí que unas tiernas manitas circundan mi cuello y lo aprisionan en un lenguaje raro que solo yo comprendo. Descifro su quebranto cuando balbuceantes me llaman papá. Sentí sus voces y sus mimos, saber que valen más que el oro. Si soy un prisionero, les juro que no niego, son ellos mi tesoro, son carne de mi ser. Si soy un prisionero, no crean que lo niego,
son ellos mi tesoro, son carne de mi ser. Y nos vamos a despedir con un musical, nuevamente para ver a mi tío Pila Curay jaranear con sus amigos, con Chiquito Rodríguez, con Walter Boiguro, con Manolo y Carlitos cantando juntos, César Oliva, Eduardo Abano en el cajón, Mabela Martínez en el cajón, además también una reunión muy linda que tuvimos en el Centro Musical Breña, cantando el vals de Víctor Correa Márquez, todos juntos con ese cariño que siempre se puso de manifiesto en cada una de estas reuniones. Mi querido Carlos Pila Curay, que Dios te tenga en su gloria. Gracias por todo lo que nos diste. Gracias, amigos, y nos vemos en el quinto recital virtual de música criolla. Abrazo a todos. ¿Qué te dice, Chiquito? Mi barrio es alto, cuna de artistas y cantores. Aquí te brindo mi sincera evocación, porque en tus calles diste luz a los artistas más famosos que te supieron dar renombre y gloria. ¡Bueno! ¡Bueno!